Buenos días a todos. Gracia Hidalgo, delegada de Economía, Innovación y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid. Ángel Niño, no le voy a hacer pasar la vergüenza, pero sí le voy a decir muchas felicidades, Ángel. Cumple 40 años hoy, nuestro concejal. Adam, thank you so much to be here. Thank you for your words about Madrid. You are one of our best ambassadors, so thank you so much for your words. Fernando Piqué, CEO fundador de Movistar Riders y primer presidente del clúster del videojuego, y a todos los que nos acompañáis esta mañana. La verdad es que nos gusta decir, porque es verdad, que Madrid está viviendo su mejor momento. Se nota porque no hay semana que Madrid no reciba una buena noticia. En relación con los deportes, últimamente, en lo que va de año, hemos podido confirmar que la Fórmula 1 llegará a Madrid a partir de 2026, en ese Gran Premio de España. Que la NFL organizará un partido de fútbol americano con tantos y tantos seguidores a lo largo de todo el mundo en el Estadio Santiago Bernabéu en el año 2025, que los premios Laureus del deporte estarán este año en nuestra ciudad, que se entregarán en la casa de todos los madrileños, que es el Palacio de Cibeles. Y a esta lista de grandes noticias se suma hoy una más, la de que dos equipos madrileños, de eSports, de brillante trayectoria, como es Movistar Riders y Mad Lions, se unan al Club COI para formar una escuadra imbatible, con sede en Madrid, supone la creación de un nuevo icono deportivo en una disciplina de enorme crecimiento, indudable, y potencial entre el público más joven, que nos permite consolidarnos en una de nuestras grandes apuestas. Lo fue en el anterior mandato y lo va a ser, indudablemente, para este, en el sector del videojuego.